Hola, hoy os quiero presentar uno de los últimos libros que hemos hecho colectivamente un grupo de profesores, un libro que trata sobre la universidad y el desarrollo social de la web, sobre las nuevas tecnologías de Internet y la nueva universidad. Es este libro que veis aquí, que también lo tenéis puesto en la pantalla. Un libro que ha sido coordinado por los profesores García Peñalmo y Suárez Guerrero de la Universidad de Salamanca. La edición ha corrido a cargo de Washington DC, Universidad de Washington, y Editandum. Este libro tiene una serie de capítulos que creo que pueden ser interesantes para todos los profesores universitarios, capítulos que versan precisamente sobre gestión de vídeos, sobre blogs, redes sociales universitarias, cómo construirlas, aplicaciones portables, wikis, universidades en 3D, el futuro de la universidad y las nuevas tecnologías. Yo, antes de acabar con la presentación de este libro, os quiero decir un poco en la presentación precisamente sobre qué va el libro. Y para ello voy a dictar varias de las palabras que dicen en el prólogo los profesores García Peñalvo y Suárez Guerrero. En la actualidad, hablar de la web más que nunca es hablar de personas. Este estadio de desarrollo de la web, popularmente conocido como Web 2.0, se abre a la interacción y con ella a la participación colectiva. En pocos años se ha pasado de una web donde se podía encontrar de todo a una web donde además se encuentran todos creando, compartiendo, comunicando, criticando, esto es, construyendo de forma activa el conocimiento. En los entornos tecnológicos de Internet se va configurando un tejido social que marca el pulso del desarrollo en la sociedad red. Este es el inicio del libro y yo os animo a que lo leáis, precisamente porque estamos en una época en la que el aprendizaje es más importante que la enseñanza, en la que el aprendizaje activo, el aprendizaje conectivista y constructivista está teniendo una importancia cada vez mayor, las redes sociales lo están demostrando, vamos hacia una nueva universidad y nosotros intentamos poner las bases en este pequeño libro que se llama Universidad y Desarrollo Social de la Web.